Muy buenas y bienvenidos hasta este Grau Tel Aqua. Hola también a todos los oyentes de Onda Vasca Araba. Ya saben que si nos quieren poner cara, si quieren ver todos los vídeos y las imágenes que ponemos en esta tertulia, ánimo pues, en tono albiazul del Deportivo Alavés, entran en el canal de YouTube de VTV Gasteiz, VTV Gasteiz, el canal local de Vitoria, y ahí tienen todas las imágenes y esta tertulia poniéndonos cara, indudablemente. Pedirles disculpas porque la gripe acucia a Vitoria, ha llegado a Vitoria y bueno, la pandemia parece que es grande, no la acabo yo de quitar, ¿eh? Este invierno duro que tenemos en Gasteiz con esas temperaturas que suben, que bajan, los aires acondicionados que van, que vienen y todo que se junta, para que no nos vamos a engañar, ¿eh? Así que les pido disculpas por la voz, también a los oyentes de Onda Vasca. Ahora vamos rápidamente con la tertulia porque tenemos un montón de cosas que comentar. Tenemos que comentar la Liga, que el Alavés ha salido del descenso, la Copa del Rey, el partido del Valencia, el partido del Leganés, la cantera, el vídeo que nos manda Raúl Alustiza del analista, los fichajes de invierno, Sergio Fernández, José Anquerejeta. Son muchos los nombres que vamos a sacar en el día de hoy y solo tenemos 55 minutos por delante, así que paso a presentar rápidamente a nuestros contertulios, aunque ya les informo que se nos unirá a lo largo de la tertulia un contertulio más, a lo largo que vaya pasando la tertulia, así que iremos hablando un poquito de todo. Accionista del Deportivo Alavés, entrenador con titulación nacional, Alberto Lasaga. Muy buenas, Alberto. Buenas tardes. Un titular del Deportivo Alavés. Pues bueno, se me han ocurrido muchos, pero uno puede ser la afición y el equipo consiguieron doblegar al Sevilla. Bueno, buen titular, la verdad es que me gusta, espectacular. Por lo malo, Vincenzo Montella en sala de prensa de Mendizorroza, madre mía. Una de las ruedas de prensa más surrealistas que he vivido yo en mis años como Sí. periodista, porque. Y ya les puedo decir que llevo unos cuantos, ¿eh? Rafa Sí. lleva algunos más que yo, bastantes más que yo, hay que decir. Pero, madre mía, ¿eh? Y mira que me ha tocado la de Itudis, la de Messina. Esta más surrealista, la de Vincenzo Montella, allá donde las haya. Y también, enhorabuena, que se me entienda la ironía, al servicio de prensa de Sevilla, que no nos dejó hablar con ningún jugador. Oye, enhorabuena, que nos lo ponéis súper fácil a los medios de comunicación, sois encantadores. Otro enemigo más, bueno, pero vamos a hacer. Redactor del diario Marca, Rafa Ortego. Muy buenas, Rafa. Hola, muy buenas, ¿cómo ¿Qué estamos? te parece el Sevilla, Vincenzo Montella, compañía? Bueno, tú como dices tienes menos años que yo y no tuviste que tragarte las ruedas de prensa de Peterman, Bueno, ¿no? estuve en las Estuviste en últimas. alguna, bueno. Estuve en la que se le hizo el plante, yo creo. Pues, se hicieron tantos que. Pero vamos, al margen de eso, que aquello fue. No fue surrealista, aquello lo de las litografías que tenía de Dalí no es nada con lo que hacía las ruedas de prensa. Bueno, yo de hecho más de una vez y más de dos me marché y les dejé allá unos cuantos discutiendo. Yo no quería perder el tiempo con semejante personaje. Sí, la verdad es que fue increíble lo de Montella, ¿no? Pero bueno, es una anécdota. Lo más importante es que el equipo ha salido del descenso de nuevo. Yo creo que, vamos, hace un mes a cualquiera nos dicen que si firmábamos tener 18 puntos al final de la primera vuelta y lo hubiéramos firmado sin mirar nada. Y en fin, pues le pedías antes un titular a Alberto, yo te voy a dar otro, el milagro continúa. Milagro continuo. Me gusta, la cosa pinta bien. Abelardo, cuatro victorias de seis partidos, si no me equivoco, en Liga. O sea que la cosa pinta realmente bien. Preparadora física que tiene como auténticas motos a los chicos y chicas del Aurrera de Vitoria, Ane Ruiz de Arbulo. Muy buenas, Ane. Hola, buenas. Este fin de semana, ¿qué ha pasado? Bueno, ha habido bastante malo. En general, en líneas generales, bastante malo. Las chicas perdieron contra el Sani, una derrota esperada, pero bueno, espero que levanten cabeza, que están metiéndose ya Sí. por abajo. Bueno, no van a tener No, problema, Ane, por favor, no va a haber ningún espero tipo que de no, problema. espero que no. Seguro que no. ¿Y un titular para este Deportivo Alavés? Pues yo creo que supliendo aspectos técnicos con intensidad. Con intensidad. Bueno, hablaremos de todo ello. Y acabando de colocarse el micro, le están viendo ahí en pantalla, así recién llegado de los terrenos de juego. Javi Muro, muy buenas, Javi. No, buenas tardes. Prácticamente de Mendizorroza aquí, ¿o qué? ¿Te ha pillado el Casi, casi, entrenamiento? casi, casi. Me había el toro, me había el toro. Dame un titular, Javi, de este Deportivo Alavés. El día de ayer, gracias al de ayer. Bueno, en Pues, general, sería. titular. Pues diríamos un rayo de esperanza, ¿no? O lo que todos esperábamos, ¿no? Bueno, pues un rayo de esperanza. Os voy a pedir, antes de comenzar la tertulia, una nota de la primera vuelta del Deportivo Alavés. Y quiero que me digáis una nota cada uno y lo positivo y lo negativo de esta primera vuelta.
para hacer balance. Empezar quien queráis. Pues un 5. ¿Y cosas positivas y negativas? Cosas negativas, lo que nos ha pasado con los entrenadores. Primero trajimos un entrenador en prácticas, que no es del equipo, pero es del staff técnico. Luego trajimos al abuelo de Heidi. Y ahora por fin pues ya hemos traído un entrenador que, sinceramente, por lo menos... Vienes con ganas, Alberto. Un entrenador más moderno, sí, tengo ganas hoy. Eso es el aspecto negativo. Y en el aspecto positivo, yo creo, sobre todo, y lo voy a decir, también hablo del cuerpo técnico, una segunda persona que sí, en los momentos importantes, que es el técnico que se ha quedado y en sustitución de todos, pues ha aportado cierta coherencia. Javier Cabello. Javier Cabello. Efectivamente. Y que por el que yo esperaba que se hubiese apostado también desde la directiva del club. Bueno, pues la verdad es que era muy complicado y es normal. Yo ahí sí que apuesto que hayan traído un entrenador que por lo menos haya estado en... que por lo menos conozca España. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Valoraciones y notas? Bueno, yo estoy de acuerdo con Alberto, le pongo también un 5. Lo positivo, pues la llegada de Abelardo, la figura de Javier Cabello, la implicación de los jugadores en este último tramo de primera vuelta, en la que además de conseguir muy buenos resultados, parece que se ha encontrado un camino, un estilo de juego y lo negativo, pues todo lo demás, ¿no? Primero, la muy mala planificación de la plantilla en la pretemporada y clara responsabilidad no solo de Sergio Fernández, sino también del staff superior del Deportivo Alavés, de José Angerejeta y del Consejo de Administración, hay que ser claros. Porque, entre otras cosas, lo de traer un entrenador profesional cuando prácticamente quedan 5 jornadas para el final de la primera vuelta, pues no tiene recibo, ¿no? Y hablo de entrenador profesional porque Abelardo es un entrenador, para mí, profesional de primera división. Ni Zubeldía, como sí, tú dices, ni el abuelito de Heidi, que vi así como bueno, nos hemos indicado, pues reunía las condiciones, ¿no? Bueno, por lo tanto, si lo he dicho así con un poco falta de respeto, sí, es porque sí, él tampoco la tuvo mucho como entrenador. No, la verdad es que, además de, como tú bien dices, de no sacar prácticamente nada positivo sobre el terreno de juego, consiguió prácticamente dinamitar el vestuario, que no es fácil en apenas el poco mes que estuvo, ¿no? En definitiva, pues eso. 5, positivo Abelardo. Cabello, la implicación de los jugadores y la reacción del equipo. Negativo, todo lo demás. ¿Ane? Yo le pondría un 4. ¡Toma! Sí. Suspende. A ver, cuéntame. Estoy de acuerdo con Rafa. Lo negativo, la planificación y la organización de pretemporada y de inicio de temporada. Y lo positivo, Abelardo, que ha sabido darle la vuelta, ha sabido llevar al equipo hacia arriba, a mejorar tácticamente. Y yo creo que eso es lo que más se denota ahora. O sea que primas esa malísima planificación, sí, de la plantilla, en nombre de, evidentemente, totalmente de acuerdo con el Consejo de Administración y el propio Sergio Fernández, que luego lo deportivo que se ha ido encauzando. Eso es. Y lo, bueno. Sí, perdona, dime, Ane. No, y lo positivo eso de Abelardo, que ha sabido darle la vuelta al equipo, que es una situación muy, muy complicada, y que por lo menos estábamos ahora mismo... ¿Qué tecla ha tocado Abelardo? Que no ha sabido tocar el resto. Yo creo que ha llegado más, ha sido más psicológico. Después del partido del Sevilla, y no sabían explicar tampoco. Yo creo que ha sido más psicológico llegar al jugador o al equipo a motivar, a intentar sacar algo positivo de esta temporada, de no descender, que ya igual colocar a este aquí. Quiero decir, ya soy más emocional o alguna cosa así. Perdona que me meta, yo creo que es fundamental, al margen del trabajo de Cabello y de Abelardo, dos temas. Primero, que él ha sabido preguntar 1200 veces a Javier Cabello, ha confiado 100% en Javier Cabello, y luego la remontada de Girona. Yo creo que ese 2-3 al equipo le pega un chute de moral, que significa un cambio de inflexión. Es que Rafa, en el minuto 69 estaba pierdes 2-0, efectivamente. Sí, sí. Sí, pero Rafa, chute de moral también tuvimos con el segundo. Y luego veníamos pero yo creo que, hombre, culpa del parón de selecciones también, sí. Lo que pasa es que Abelardo ha sabido prolongar los efectos positivos del chute de moral, ¿no? El anterior yo creo que no supo, no solo prolongarlo, sino que se lo cargó muy pronto. Pobre, ya ni debía ser. Javi. Bueno, lo de la nota no sé qué decir, si poner un aprobado o un suspenso. Yo creo que estoy con Ane, yo creo que me quedo con el 4. Haces bien para equilibrar. Sí, así estamos. Al final estamos todos en el 4,5. Ya, sí. Lo que pasa que, joder, ponerle un aprobado a este equipo, hay que tener mucho coraje, es cierto. Pero poner un aprobado según lo que hemos visto y cómo se ha ido
variando yo, todo. Yo creo por eso pondría la prueba, porque ahora mismo estamos fuera del sí, bueno, descenso. Sí, bueno, sí, eso, pero es que yo por eso. Pero bueno, no es por que, claro, lo bien que lo que hemos disfrutado. Eso es que claro, los tres que van últimos es que no tienen ni un 2. Ni un 5, ¿no? Si el Málaga, Las Palmas tiene el Málaga, no tiene un 2 de nota, ¿no? Entonces sí tienen presupuestos. Una mala noticia sí. En el Málaga, hay una mala noticia, que han destituido a Mitchell. Bueno, peor todavía para tienen claro. Tiempo, pero. Mala noticia para el Alavés, ¿quieres decir? Mala noticia, sí, claro. Porque con Mitchell ya iba lanzado, o sea. Hombre, Mitchell iba de cabeza y Gémez. No sé dónde pensaba que iba Gémez. Pues por cierto, menos mal que no quiso venir a Vitoria, porque a lo mejor estábamos ahora mismo en la misma situación que los canarios. Yo creo que no, el equipo del Deportivo Alavés y Las Palmas son dos equipos totalmente diferentes. Acuérdate que cuando hablábamos de Paco Gémez, a mí se me ponían los pelos como escarpias. Pero es que a mí me llama mucho la atención, no sé si a vosotros también, perdona, que te he cortado con lo del balance. Eso, y yo me he metido ahí. Digo que a mí lo de Gémez me llama mucho la atención, lo de llega, se carga a dos jugadores... A la semana siguiente se carga otros dos. El otro día pone defensa de tres porque dice que no tiene defensas. Pide 7 fichajes en el mercado de invierno. Y ¿pero dónde pensaba que iba? ¿Al Manchester City? Pues, la técnica del látigo pues le ha salido mal. Y generalmente no sale bien. Cuando sacas el látigo en un equipo que está en las condiciones que estaba Las Palmas y encima te pones a sacar el látigo, pues tienes todas las posibilidades de que la gente no te entienda el mensaje. Y todo lo contrario, pues ha conseguido el efecto contrario que yo creo que buscaba, ¿no? Pues gracias a Dios que, bueno, gracias a Dios, no sé, igual aquí Gémez hubiera hecho otro papel. Es un equipo diferente, es una decisión diferente, es otra situación, la situación es completamente diferente a Las Palmas y bueno, pues podría haber salido una cosa, espero que hubiera sido una cosa diferente, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del aprobado el suspenso, que lo hemos dejado ahí en suspenso, nunca habíamos dicho. Pues... Como Anne, yo creo que ponerle una prueba al equipo en general, en la primera vuelta, por el arreón este final, pues bueno, en este arreón quizás se hubiera llevado casi un notable, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero la media me sale un 4,5, ¿verdad? Como Alberto, un 4,5. ¿Por qué? Porque, joder, es que aprobar, es que hemos visto tantos muy deficientes en 19 jornadas que tela marinera para aprobar el equipo. ¿Por estar fuera del descenso un aprobado? Pues... Pero si es lo que me pasa a mí con Pina y aquí este hombre no lo entiende. ¡Ay, Pina! Bueno, Pina, luego hablaremos de Pina, que pero, es un partido. Bueno, Pina, ¿no? Es una de las buenas noticias de este final de primera vuelta. Por cuida. Supuesto, igual que es buena noticia que el equipo haya ganado el Sevilla y que han demostrado el ascenso. Exactamente, eso es cierto. Es yo por... En cuanto a cosas positivas de la primera vuelta, pues quizás, bueno, pues lo habéis comentado, ¿no? Encontraron a Abelardo, que ha sabido, yo creo que le ha dado coherencia y le ha dado lógica al equipo, sin más, poco más, porque tampoco es que ha tenido mucho tiempo para todas esas victorias tan seguidas que ha tenido él, para tener tanta culpa, ¿no? No digo que no tenga culpa, por supuesto, sí. ¿No? Que es un, bueno, pues es un acreedor de la buena situación ahora, bueno, en buena situación, de la mejora del equipo, ¿no? Pero en tan poco tiempo él no ha podido transformar ese equipo en tácticamente y pero, mentalmente, ¿no? Javi, tú estás de acuerdo conmigo, estoy seguro, porque en una tertulia lo hablamos y tal. Hemos visto fútbol más moderno. Sí. Presionar arriba, es. Adelantar la línea. Claro. Es decir, con el entrenador, sin duda estamos debajo la prácticamente de la portería. Coincidimos en que lo eso que ha hecho Bernardo es aplicar lo lógico. Lógica, sí, 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 sí. Porque lo que había el esperpento totalmente que teníamos de con el abuelo de Heide y con la anterior, que ya no me acuerdo ni el nombre. Luis Tubeldía. Pues entonces, claro, era tal el esperpento que cualquier cosa con cierta coherencia iba a mejorar. Y de hecho lo ha mejorado y mucho, ¿no? Mucho. Y nos ha ayudado, pues bueno, que el equipo, pues ya ves, no sé, no solo se ha mejorado a nivel colectivo, sino a nivel individual, yo creo que las piezas ya son otras. O sea, Duarte, los centrales, bueno, ahora gracias a Dios tenemos a la Guardia que ha hecho bueno a los cuatro de atrás. Así, por arte de magia, ese señor, pues bueno, Martín, lo estaba haciendo muy bien. Ayer se ratificó que es nuestro lateral derecho por mucho tiempo, la gran noticia de la primera vuelta, sí. Este chico. A Eli le hace bueno la Guardia. Así de sencillo. O sea, empezó muy nervioso, pero luego volvió una línea alta. Pero está claro que el talismán de ayer, la Guardia. Exactamente. Y que el problema del Alavés, para tapar otros problemas que pueda tener menores, estaba claro que eran los centrales. Sí, sí. Y visteis ahí la defensa, que no tiene nada que ver con la defensa de otros partidos. No, Rubén Duarte se tiene que acabar de central. Sí, eso es cierto. ¿No? Igual coge un poco esa banda izquierda, ¿no? Pero la sensación que nos daba la defensa no tiene que ver nada ni con el domingo anterior.
sí. de Bilbao. Fíjate sí. qué cambios, y era un equipo atrás completamente diferente. Y había una pieza, digamos, fundamental, que era la guardia, ¿no? Más Eli, que salía de estar unos cuantos días sin jugar, ¿no? Pero es que él hizo buena a los cuatro. Sí. Bueno, no solo a los cuatro, sino que tiene tal envergadura, diríamos, como persona y tal carácter que al medio campo también ordenaba. O sea, no solo, sí, no solo se limita a ordenar su línea ni a mandar, eso, sino que eso. El equipo responde. Sí, organiza a lo que organiza marca, el equipo. ¿No? Es un líder auténtico y es el va a ser el gran fichaje de invierno, no tengo ninguna duda, por encima de Guidetti, que habrá que ver su evolución, pero es un, además sabemos que es un fichaje. Ya, que va a resultar buena sí o sí, porque lo conocemos, ¿no? Mira, vamos a hablar de los fichajes. De Guidetti, ¿qué os pareció el delantero, el ex del Celta de Vigo, el delantero sueco? Yo lo vi un poquito fuera de sitio, sí. un poco perdido. Y Hernán Pérez, los dos. Yo creo que Guidetti fue más corazón y sacrificio que otra cosa. Pero bueno, yo creo que es igual un poco pronto para juzgarle todavía. Yo creo que se puede sacar buenas cosas, pero creo que fue más el ansia, el espíritu que tenía ganas de que otra cosa. Y es ese jugador, Ane, que hacía falta y que se tenía el año pasado con Gaisca Toquero. Digo, con ese empaque sí, con la grada. Sí. Sí, sí que es cierto. Sí que tienen una similitud de carácter. Pero bueno, luego si aparte ya te da técnicamente o tácticamente algo más, pues creo que va a ayudar bastante más al equipo. Que mejor la venía es a Monique. A Monique, sí. Por lo menos no presiona de... solo. Hernán Pérez, vamos a ver su presentación de este inicio de semana. Nuevo jugador del Deportivo Alavés, el paraguayo que venía con muchas ganas, que le ha pegado una pullita a su compatriota Óscar Romero, sí. que ha dicho que ha dejado el Deportivo Alavés en descenso y que lo viene a sacar Hernán Pérez del descenso. Y espero que lo saquen, además de Hernán Pérez, el resto de jugadores. Como no tenga que sacar el solo, apañados vamos. ¿Qué os parece este chico? A mí me ha sorprendido un poco, ¿no? Sobre todo... 12 goles, que le mete. Sí, sí, me ha sorprendido un poco su llegada. La verdad es que tampoco sí, Javi, tengo grandes... Perdona, Rafa, Javi, no te rías. No, que no te está enfocando ha dicho la cámara. Ha dicho él. Lo ha dicho él, literal, ¿eh? Que quiere meter 12 goles. No, o que se marcó el reto de meter 12 goles. Creo que no ha metido ninguno en el español. No, ha jugado 6 partidos este año y no ha metido ninguno. 200 y pico minutos. Pues, ¿y qué va a hacer para meter 11 goles aquí? Pregunto. Pues primero tendrá que ser titular. Y no primero sé si va a ser tan claro que sea titular. Ya sabe a qué club ha venido, porque aquí se delantero es misión muy difícil, o sea, sí. los demás puestos es complicado jugar en Alavés en primera, pero jugar de delantero en este club es tela marinera, o sea, tela, por muy bueno que seas, ojalá meta los 12, hay que es el puesto más complicado que tiene este club para jugar, para hacer un buen papel, ¿no? O sea, es muy difícil jugar de delantero aquí, pues tocas poco y lo poco que tocas lo tienes que meter, o sea, es que la misión es complicada. Y que esté cerca del área. Sí, pero bueno, cerca del área vas a estar poquito, no te digo. O sea, es que es una región que este equipo no domina, no estamos allí, ¿no? Entonces, la tipología de delantero tiene que ser otra, de hecho es otra. No tenemos delanteros como otros equipos, ¿no? Nuestros delanteros hacen esas cosas y jugar aquí delantero es muy, muy, muy complicado. Y Guidetti lo va a ver, ayer lo vio. Ayer vimos a un Guidetti que, bueno, nos ofrece cosas, pues bueno, por lo menos tenemos otro jugador arriba que le puedes dar el balón y lo mantiene, sabe aguantarlo, que te permite sacar al equipo de atrás, recibe faltas, bueno, tiene otros criterios y aparte de la lucha y la entrega y que le va a ayudar mucho a Munir, ¿no? Pero lo va a tener complicado, no solo para marcar, sino para tener ocasiones de gol, ¿no? Yo eché mucho de menos la figura de Guidetti en San Mamés, por ejemplo, ¿no? Porque ayer, lo que acabas de decir ahora, en el momento que él se había intentado adelantar la presión, si el Alavés se veía agobiado, mandaba pelota arriba y tenías ahí un jugador que por lo menos las peleaba y, uh-huh. y las bajaba y fijaba los centrales y jugaba un poco de espaldas, ¿no? Yo creo que, lo que tú has dicho, no es muy pronto para juzgarle. Si tú te fijas solo en el partido de ayer, alguien que no ha visto el Alavés y que no sabe que Guidetti debuta, pues bueno, pues posiblemente le pondría entre un 4 o un 5, ¿no? O sea, suspenso alto o aprobado justo. Uh-huh. Pero a mí me gustó de cara al futuro, ¿no? Como dices, demostró que sabe jugar de espaldas. Para ser el primer partido, yo creo que tuvo momentos en los que se compenetró muy bien con Munir, lo cual eso le va a venir muy bien al equipo. Se le vio además muy implicado, que quiere, ¿no? Vamos a ver si también sabe canalizar ese carácter tan especial que tiene hacia lo positivo y no se pierde.
Y luego me gustó también un poco pues la conexión que parece que ya en esta primera jornada ha tenido con la grada, ¿no? Que es un elemento más. Si él aporta dentro del campo y el equipo va bien y si está buena racha en Mendizorroza, pues desde luego va a ser un elemento también importante, ¿no? Para activar todavía más, si cabe, pues a la afición que tenemos, ¿no? La afición hay que activarla. No, no, desde luego. Pero vamos, todavía un elemento... La afición le va a activar a Guillete. Por supuesto. Porque si no... Todavía un elemento más, ¿no? Y... Vamos a ir viendo el partido. Sí, decías, te echas Rafa. No, y luego me preguntabas antes por Hernán Pérez. A mí la verdad me ha sorprendido la llegada de este jugador, no por su calidad o no calidad, sino porque yo creo que era un puesto donde no hacía quizás tanta falta no hay un futbolista. Bueno, tienes a Burgui para jugar en banda. yo desde luego me parece que es fundamental, y además... Me sorprende un poco por lo que ha dicho Sergio Fernández de que solo va a llegar un jugador más. Sí, sí. Es fundamental fichar un lateral izquierdo. Ya, ahí va a llegar. Es que es fundamental. ¿Y si quieres te digo quién va a llegar? Sí, Miguel Layún, lo más normal, ¿no? Si no surgen complicaciones. Y para mí era más importante haber fichado un centrocampista que un jugador de banda. Pero bueno, pues oye, ahí está el criterio de la Secretaría Técnica del Biazul. Por cierto, vaya igual un abrazo de Manu García. Igual hay que renovar a este chico, ¿no? Que hombre, ya puede firmar por quien quiera. Hay que renovar sí o oye, sí. Oye, no habléis mucho y tal, porque contra más hablemos, peor, ¿eh? No le van a renovar a Manu García. Pues Manu García, segundo gol en Liga. Y aquí, mira, esta la tiene Guidetti, que llegó con el gancho. Sí, porque se le veía, lógicamente, lleva mucho, no ha jugado apenas. Que, no sé si ha llegado a jugar 10 partidos con el Celta en toda la temporada. Sí. Salió de una lesión que creo que fue del hombro, que le tuvo casi 2 meses parado al principio de temporada. Entonces, bueno, ya lo comentó ayer Abelardo, ¿no? Le falta mucho ritmo. Está Nolito, tuvo hasta 3 ocasiones claras de gol del Sevilla. Esta es la más clara, la que estamos viendo. Y la expulsión es total y absolutamente absurda, ¿eh? Sí. De Rubén Duarte, que evidentemente... Bueno, ahí está, es fortuito. El fortuito, el golpetazo de Verbanega. Fortuito. Es para espabilar un poco a Banega, efectivamente. Que le da fuerte, pero de es fortuito. De todas formas, al hilo y lo de Rubén Duarte, perdona, Rafa, sí, sí. La primera tarjeta yo considero que es excesiva, la primera amarilla que le sacan. Yo creo que no es como para tarjeta, que había habido otras entradas más fuertes, como el caso, por ejemplo, la de Manu García, que se iba por delante a un jugador del Sevilla un ratito antes, pero bueno, acumulación y demás. Y la segunda, es que se la jugó a Duarte y es tarjeta. Hombre, el evento estuvo muy mal, yo creo, ¿no? Sí, para mí estuvo muy mal. Estuvo muy, muy... Muy chulesco con los jugadores del Alavés. A favor del Sevilla, sí. Yo creo que todas las decisiones que fueron duda, bueno, algunas sin duda, eran todas a favor de Sevilla. Dudas para nosotros, para el árbitro no hubo duda. No, para él ni uno, no, pues que vamos, pitó todo en contra. De hecho, yo creo... Pitó faltas que no existieron en ningún momento y tarjetas, sacó un montón de tarjetas que se las podía haber ahorrado perfectamente. Para mí incluso en la jugada fue anterior... Fue anticasero total. O sea, en la jugada anterior a Manu, hay una mano del 4 de ellos, a un centro desde Rubén Duarte, precisamente, que saca la mano para despejar el balón, y para mí es un penalti como una casa que no lo pito. Es el central sí, del danés. Yo creo que le da en el hombro. No, le da en la mano. ¿Sí? Le da en la mano porque yo además... Nosotros estamos justo en esa esquina, la prensa, yo estaba viendo la jugada y no solo le da en la mano, es que él hace el gesto de sacar todavía un poco más el brazo. Si yo estaba justo ahí. O sea, no, le da en el brazo perfectamente y lo tenía totalmente... Estirado, separado del cuerpo, y además es una jugada que intercepta claramente un centro peligroso. O sea que. Sí. Pues hubo amarilla para Duarte con doble tarjeta amarilla en la roja, para Pina, para Manu García y para Rodrigo Belli. Las tarjetas tampoco creo que fue ecuánime, o sea, estoy de acuerdo que fue el arbitraje bastante. 6 tarjetas o 7 a la vez, y no sé si al Sevilla 1-2. 5 las 2 amarillas a Duarte. Doble amarilla a Duarte, Pina, Manu García y Rodrigo Eli. Y a ellos Lenglet y ya, los dos. Y al lateral izquierdo de ellos le perdonó 2 tarjetas amarillas por clarísimos agarrones a Munir. Y al Lenglet, para cuando le sacó la primera tarjeta amarilla, vamos. Sí. O sea, no sé. No, sí, a Carol le tenía que haber amonestado. Alberto. Que estás haciendo señas, que te estamos viendo todos. No, las tarjetas que a la vez le sacaron 6 amarillas, 2 de ellas al mismo jugador Duarte, que fueron roja. No, pero entonces sacaron por 2 al Sevilla. Eso es lo que estaba comentando. Sí. A ver, Alberto, que no quiero yo ponerte en un brete y sabes que te tengo un cariño muy especial, pero jugó bien Pina. Mira, Pina hizo el mejor partido de la temporada. De su vida. Que sepas que esto me manda Arqués Ganuza, que preguntar a Alberto por no, Pina. No, por Pina, pues tengo que decir que Pina hizo el mejor partido de la temporada. Y la verdad es que me alegro, porque, mira, hay jugadores que cuando vienen a la vez tienen un coste, no vienen gratis, tienen un montante económico. Sí, sí. Y Pina ha sido el tipo de jugador
que desde la primera jornada hemos visto acciones y actuaciones garrafales. La primera, sí, la segunda, la tercera, la cuarta. Es decir, físicamente se ha tenido que poner. Es decir, ha sido un profesional que físicamente se ha tenido que adaptar y poner en forma. Pero lo bueno de él es que ya lleva una serie de partidos, no este partido, sino lleva, sí, los últimos partidos, que está manteniendo una línea aceptable, que no restaba, uh-huh, que sumaba al equipo. Y yo tengo que reconocer que esta semana jugó un partido junto al otro, el no renovado, que mete goles, que si lo hubiese metido un jugador del Barcelona, ese para gol lo estaríamos viendo durante toda la semana. Fue un golazo. Y encima, pues tiene que salir en los momentos complicados, como digo y tal, a la prensa, tiene que hacer de capitán el vestuario y tal. Y es un jugador, y no me importa volverlo a decir, aunque sé que eso seguramente le atañe a que no le renueven, pero es un jugador que se ha ganado desde hace mucho tiempo la renovación. Y no vale que las dos partes se tienen que poner de acuerdo. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. Porque es un jugador que habrá momentos, seguramente, que sea menos importante en el campo y más importante en el vestuario. Pero es un jugador, junto con Ibai o el propio Martín, que ha dicho, yo quiero ese puesto, porque no ha dicho, darme una oportunidad. Le han dado la oportunidad y ha dicho, este puesto es mío. Eso lo ha pasado a Martín. Ibai, que es un jugador que vino, la verdad, venir del Atleti y recorrer esto, es, sí, complicado. Pues se ha ido ganando poco a poco también el afecto y es una banda totalmente equilibrada, la de Ibai y la de Martín, porque el equilibrio la dan las dos partes, sinceramente, que a la larga seguramente por desgaste, por la forma de jugar de Ibai, pues nos viene muy bien el jugador este que va a meter 12 goles, Hernán, que desde luego se ve que tiene carácter y que con la afición va a tocar, pero al final tiene que meter 12 goles, ¿no? Porque si bien esta lucha se lleva muy bien con la afición, pero no mete 12 goles... Pues está morado, es igual que Guidetti. Guidetti, sí, nos fija los centrales, hace que Munir juegue bien, pero ayer tuvo dos ocasiones y como todavía no está en forma, no metió. Sí. Bueno, y no va a tener 17, pero yo creo va a tener cada partido dos o tres. Y es pronto. Eso. Todavía, bueno, es pronto, ¿no? Y Martín el primer día salió y dijo, este puesto es mío. Sí. Entonces cada uno hay que darle donde está. Entonces yo lo que te quiero decir, en el caso de que me preguntabas de Pina, yo me alegro, pero sobre todo porque ya los últimos, no lo hago por este fin de semana, porque es sumar, y es decir, que igual necesitamos un fichaje menos, sí, en esa línea. Pero sobre todo lo está dando, y yo estoy de acuerdo con Javier Muro, esos centrales. Esos Javier más... Muro, yo creo que no te llamaba así hace años. No, hay confianza, con la verdad. Él me conoció, me conocía siempre como Javier Muro. Me he quedado con lo de Javier, me he impactado. Con Javier Muro. Javier Muro no conocía nada en el tiempo. Podría haber dicho Javi y estaría mirando a ver quién es. Eso es también, ¿no? Pues bueno, pues como por Javi Muro y tal, pues estoy de acuerdo con él, que la entrada de la guardia ha dado tal idiosincrasia que hasta Manu y Pina son mejores. Sí, claro. Es decir, ¿por qué? Porque el dominio aéreo que tuvimos con el Sevilla, que era un rival complicado, eso es, fue muy bueno. Uh-huh. Las ciertas jugadas que ponemos en duda, ponemos la cámara, yo me acuerdo que vino aquí Raúl Alustiza, que es un enamorado. Luego nos ha mandado un vídeo espectacular. Nos manda de los vídeos y tal, y dice, mira, esto ha sido, este centro lateral ha sido culpa igual de Pacheco más que del central. Pues ayer vimos sacar una Eli muy difícil a un lado que podía haber entrado, pero qué casualidad. No fue dentro, la sacó. Uh-huh. Y fue otra vez la puerta, también otra entrada lateral, que nos hicieron varias, que también fuimos capaces de sacarla. Entonces, ahí es donde se ve. Entonces, yo creo que todo eso está sumando en positivo. Y yo me alegro que Pina, porque, uh-huh, vamos, hizo una cosa muy buena. Es decir, los jugadores se van desgastando durante el partido. Y Pina más, se desgastaba más. Pero este partido, cuando Pina jugó mejor y dio los pases más complicados y entre líneas, fue cuando estaba avanzando la segunda parte. Sí. Es decir, que la verdad es que el partido que hizo, para mí, no le tengo que decir, y si sigue así, pues dará la razón en que en esa línea no hay que fichar a nadie más. Sí, de momento no, bueno, no es la idea. La segunda parte de Pina fue espectacular. Fue espectacular. La primera parte, sí, fue, bueno, uno más, yo creo que dominó mucho más en Sevilla. Eso es bueno reconocerlo. Pero la segunda parte, así, Pina, sí, hace un partidazo, es cierto. Y yo no digo que no haya que fichar uno más en esa posición, ¿eh? Porque está claro que nos falta llegada, nos falta, y la única forma de que haya llegada es que... no está mirando esa posición. Pues, bueno, alguien más ofensivo. Me parece un error. Porque la máquina donde se genera el fútbol del último tercio se crea ahí. Solo, el club solo tiene idea de... Y no tenemos creadores. O sea, Manu García y Pina no son creadores. No son creadores. O sea, es otro estilo de juego que hacen... Ayer hicieron una labor estupenda y sensacional y fuimos capaces de superar a Sevilla, pero...
hace falta más cositas para el club. Para Javi solo se plantearía el fichaje de un mediocentro si sale Guacaso. Ah, Guacaso. Guacaso al Getafe, que tiene oferta al Getafe. No lo sé. Pues yo creo que sí que es necesario. Me parece un error. Sí. Me parece un puesto clave, aparte que es clave en cualquier equipo de fútbol. En el nuestro, que llegamos poquísimo. Yo con Javi, pues estoy más. Pero necesitamos todavía en este equipo que haya competitividad en un mediocentro y un lateral. Alguien que le hace un poquito más con ya os digo, yo para mí son dos puestos fundamentales. Porque Medrán no está. Entonces, ya a Medrán ya esperarle más, yo creo que ya. No, sinceramente, yo como si fuera entrenador, yo a Medrán ya no le esperaría más. A Pina le hemos esperado, le ha costado. Ha salido bien. Como dice Alberto, lleva unos últimos partidos en clara ascendencia. Sí, ha ido positivamente, no ha habido. Mejorando, ha ido poquito a poquito mejorando. Antes iba a los sitios y no llegaba nunca. Eso sí, andaba. Pero a Medrán no le ha pasado lo mismo. Hay que tenerlo en cuenta. El jugador del partido, perdona, Rafa, y ahora. Tranquilo. Te corto todo. Haces muy bien. No tenemos censura, hay que decirlo. Rafa, te dejo hablar de tú, córtame. Mejor jugador del partido en la mano de Duchayá, ya gastéis número 40. ¿Quién será? Duchayá patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en duchaya.com. Pues él le tiene. Manuel Alejandro García. Han votado ustedes el mejor jugador del partido, Manu García. Qué golazo. Es un golazo. Es que fíjate las dos acciones que hace. Sí. Además que dices, es que domina la izquierda, pero es que como es muy malo le da con la derecha. A ver si va a ser derecho. Oye, en el Calderón le pasa. Una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada. Sí, sí. Lo que está claro es que este chico, lo de Manu tiene un mérito. Ha evolucionado, es increíble. Tiene un mérito brutal. Sí. O sea, no se puede decir más. Es increíble. Lo del este chaval es descomunal. Ha terminado jugando con todo el mundo, en segunda B, en segunda y en primera. O sea, parece que todos los años es la gran duda de que este año Manu no juega, no tiene sitio, y al final no es que no tenga sitio, es que es imprescindible. Pasa de no tener sitio a ser imprescindible y todos los años igual. Y cada año subiendo un poquito más. Exactamente. Y todos los entrenadores al principio tienen dudas con él, pero al final él demuestra que tiene que jugar y juega. O sea, todos le ponen. O sea, algo tiene. Es de Vitoria, es de la casa. Y bueno, pues parece como que es de Vitoria. Sí, esa es la tara que tiene, que es de casa, ¿no? Es el problema que tiene Manu García, es que es de Vitoria. Y que ya puede firmar con quien quiera, Yo creo que es un jugador que ¿qué equipo no le gustaría? Bueno, no voy a decir todos los grandes, evidentemente, que aquí tienen otras condiciones, ¿no? Pero ¿qué equipo no quisiera tener este perfil de jugador? Yo creo que todo entrenador quisiera tenerlo. Sí, ¿no? Hay algún entrenador que ya lo conoce bastante y está en primera también, ¿eh? O sea, que no se duerma el Deportivo a la vez. Y a mí me da mucha rabia, ¿no? Porque ¿el Getafe con Bordalás? No, yo no he dicho nada. Bordalás es el cross. Tiene que bajar hasta ahí para ficharlo, porque son incapaces de ficharlo. Para renovarlo. Sí. Que baje y que lo renueve. Es que lo tiene que renovar sí o sí el Deportivo a la vez. Pues sí, es que José no puede dejar eso de... Y me da mucha rabia lo que estáis diciendo, que es verdad, ¿no? Que parece que el ser de Vitoria es un problema en este club. Es que es un problema. O sea, y de hecho ya vemos también lo que ha pasado en el filial este año, ¿no? Es un problema, es cierto, es un problema. Y lo que está haciendo Manu García, terrible. Lo que ha hecho, pero lo que está haciendo Martín... También. Que del primer día... Lo de este chico es alucinante, que se ha puesto en el lateral derecho, ha hecho partidos estupendos, el de ayer fue un partido y cada día se atreve a hacer más cosas, las hace bien encima, o sea, qué malo, y si parece un veterano, o sea, le ves en el campo, ayer le tocó Nolito, que no estoy hablando de Jaimito, es Nolito. Y le sacó los colores. ¿No? Nolito no, perdona. Sí, Nolito. Internacional, un jugador hábil donde los haya. Un gran fichaje del Sevilla. Y no le pasó ni una. No se le escapó ni una. Por la banda de Martín no hubo ni un centro bueno, ni una jugada de nada. Cualquiera de los dos de banda, siempre le toca, aunque hayan basculado, y la verdad es que son jugadores de primera. Siempre le toca bailar con la más fea. Lo que es cierto es que le ha ayudado mucho, también es cierto, aparte de
de su carisma y tal. Ibai. Ibai ha sido el que de verdad le ha animado y tal. Pero y Manu luego, García, solo, que está todo el partido. Luego, de luego él solo. Lo que, claro, lo que tú aportes. No, él ha llegado y ha dicho, este puesto es mío. Dejarme claro. Despedir al patrocinador que traía ese mejor jugador del partido. Avenida Gasteiz número 40, ducha ya. Ducha ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en duchaya.com. Bueno, vamos a contrarreloj, 20 minutos para hablar, para ver el vídeo de Raúl Alustiza, hablar de la Copa del Rey, del Leganés, de la cantera y poner la clasificación y la porra. O sea que queda mucho matute todavía. El vídeo, Raúl Alustiza, nuestro analista, que nos hace un seguimiento de Munir. Auténtico partidazo. Sí, y, sí, sí. Y en este seguimiento de Munir, que nos explica Raúl García, se ve el Alustiza. Trabajo que hace. Eso es Raúl García. Raúl Alustiza, perdón. Madre mía, cómo tengo yo la cabeza. Raúl Alustiza, se ve también el gran trabajo que hace Guidetti, porque ya únicamente no solo es el que presiona a Munir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, sino que Guidetti se encarga de un lado y Munir se encarga del otro. A mí lo que más me gustó de los dos es que prácticamente no se estorbaron en ningún momento, y eso no es fácil, para dos futbolistas, uno que acaba de llegar y que es la primera vez que actuaban juntos, o sea que yo creo que puede ser una pareja... Sí, muy importante. Creo, sí, sí, sí. Tenemos ahora en este equipo dos buenos delanteros que creo que, bueno, sí. Vamos a ver el caso de Munir, ya lo sabemos, el caso de Guidetti, a ver si tiene suerte y acierta con el gol, porque al final pues siempre es importante y tener dos metas alguna. Y luego otra cosa también que quería comentar, fijaros cómo estaba el equipo, que prácticamente ha hecho, y entenderme lo voy a explicar, casi 6 fichajes de invierno. Guidetti, Hernán Pérez, el que va a venir, que todo apunta a ser un lateral izquierdo, como bien decís, Martín, Víctor Laguardia, y incluso ahí también podríamos meter a Tomás Pina, sí. Que no tiene nada que ver el Tomás Pina de ahora con el de la primera mitad de temporada. O sea que imaginaros, y vamos a tener los pies en el suelo, de cómo estaba el equipo pues hace poco más de un mes. Javiane, ¿qué os parece Munir? Trabajo, el vídeo que nos manda Raúl. A mí es espectacular el trabajo que hace, porque al final en el Alavés los puntas tienen un desgaste físico bastante importante, porque no es un equipo de tener mucha posesión ni de tener balón claro. Entonces el desgaste físico que tienen que hacer en presión alta, que se vio en varias ocasiones, me parece espectacular. Mira, eso por ejemplo es tarjeta amarilla. Es el jugador que más faltas recibidas tiene, creo, de toda la liga. Eso es. Al final sí que se nota. Le pegan bien. Sí. No, lo bueno que tenemos ahora es que los dos se complementan muy bien, ¿no? Yo creo que es el perfil perfecto de lo que necesita este equipo, ¿no? Munir, con esa labor que hace, y aparte de la calidad luego con el balón en los pies, sí, que la tiene, y luego Guidetti, que es, yo creo que el complemento perfecto al trabajo de Munir, ¿no? Yo creo que es un hombre de desgaste, que incomoda a los dos centrales, que les hace trabajar, les hace estar muy atentos, sin tener despistes, y eso al central le incomoda. Es una, pues te obliga a estar los 90 minutos prácticamente, vamos, no, en alerta, ¿no? Y si te despistas, te la clava, ¿no? Sí. Y además son los dos trabajadores. O sea, yo creo que es el perfil perfecto que yo creo que tenemos ahora para este equipo, ¿no? En la delantera. Pues bueno, visto este vídeo de Raúl Alustiza sobre Munir, que subiremos a redes sociales también, evidentemente, subirá Raúl a su canal de YouTube. De esto, veis toda la defensa adelantada, cómo estamos eso. Eso con el abuelo estaríamos todos debajo de la portería. Y había pues 50 metros entre nosotros. Sí, no, sí. Es el fútbol moderno, es verdad. El que hacen todos los equipos de primera, que eso luego es el entrenador, ¿verdad? Lo está implantando y tal, y la presión que hay arriba. Pues la presión hace muy arriba, hace muy alta. Es que mira, es cuando yo venía con ese entrenador, es que me creaba. El equipo sale. Sí, sobre todo en Mendizorroza, ¿no? Porque fuera mal, pero en Mendizorroza. Y luego tiene facilidades para robar arriba, que tuvo un par de ocasiones en errores de salida de balón del Sevilla. Sí. Que tuvo ocasiones para Sevilla, para hacer parecían de sí, preferente, sí, sí, sacando el balón. Tuvo varias salidas que... Bueno, y mucha culpa de eso que comentas, Alberto, es de nuestro amigo Laguardia. Es que yo soy laguardista total. Sí. Y él, si veis, si os fijasteis sin balón, está todo el rato mandando la línea. Él la ordena. Y al que se despista, enseguida le pega el toque. Todos a la altura de él. Él marca la línea y la defensa, ¿no? La que le sacó a Ben Yedder, al principio del partido. Primero se lanza para que no remate...
y con Belleñader de pies lo suficientemente rápido para levantarse del suelo y despejar el balón. Sí. Que hay que tener en cuenta que llevaba casi 9 meses sin jugar. O sea, es que tiene un mérito tremendo. Sí. Por eso yo me gustaría que este miércoles, por mucha presión que haya con el Valencia, tanto a Lee como a la Guardia les diesen descanso. Es que sería lo lógico. Entramos en la Copa del Rey. ¿Cómo viene ahora la Copa del Rey contra el Valencia? Bueno, Luciano Vieto, que es impresionante lo de Vieto, de 3 goles el primer día, y tironcito de orejas al Cholo Simeone. Marcelino me conoce, sabe cómo juego, dónde juego y sacarme todo el rendimiento. Tironcito de orejas al Cholo. Sí, pero el Cholo que Simeone, no le llevará con la selección. Porque el Cholo Simeone creo que ha llegado a alguna final de Champions League y tal, ¿no? O sea, que algo sabrá también. No sé si sabrá algo, pero Vieto le pegó. Algo sí, ¿no? Algo se sabrá. Si quieres, discutimos un poco del Cholo también. Déjame que se nos va el tiempo. Es que me lía, Rafa. Se nos va el tiempo. Vamos a hablar del Valencia. ¿Qué os parece? ¿Cómo viene estos cuartos de final de la Copa Rey y el Valencia? Bueno, más que el Valencia, me preocupa el Alavés. El Alavés me interesa. A mí me gustaría que tanto los dos centrales descansasen, como puede ser Ibai o cuidasen a Manu García. Hay jugadores ahí en este equipo que pueden demostrar perfectamente, y creo que el entrenador irá por ahí, de dar más oportunidades. Y sinceramente, pues es una eliminatoria muy complicada, porque si no acertamos a sacar un buen resultado ahí, pues se puede dar por cerrada. Entonces, la clave va a ser allí el hacer un buen partido. Pero yo hasta a la vez, los últimos partidos que está viendo la gente que está saliendo de fuera, y ahora mucha competencia, es decir, cada día hay más competitividad. Hernán, pues ahí puede empezar a meter goles ya. Eso es. En el partido y ya. Así va a meter 3. Pues, joder, pues eso. Eso sería muy bueno, porque sería un problema para el entrenador. Y eso es lo que. Oye, la Copa también estaba para aprovechar, ¿eh? Munir lleva 3 en Liga y 3 en Copa, sí, por ejemplo. O sea que. A Guidetti también le viene bien. Hay jugadores que no están tan castigados que les viene bien el entrar. Y hay otros jugadores que también están jugando menos. Y del fútbol base espero que le sirvan manteniéndolos y tal. A mí me gustaría ver si se firma, como yo creo que es necesario, un lateral izquierdo, pues no habría problema si viene el chico este que decís. Pero si no, habría que ver al lateral izquierdo que están poniendo de la base, del fútbol base, a Diéguez. Pues seguir viéndolo ahí. Diéguez yo creo que va a jugar de titular en el partido frente al Leganés. Pero también ya os digo que tanto Abelardo como el club va a sacar los titulares contra el Valencia. ¿En Valencia? ¿El miércoles? Pues creo que son yo tengo mis dudas. Tengo no, si sea, es así, yo mí, creo que sería a mí un Manu error. García me gustaría que luego. Yo creo que tendría que reservar un poco. Yo creo es una cosa que Abelardo está haciendo bien, además. Pina y Manu García, el anterior miércoles, no jugaron y han sido bases en ese partido. Yo no sé, no suele ser habitual, pero estoy totalmente en desacuerdo contigo, John, porque. ¿Qué cosa más rara? No, te voy a decir por qué, porque yo creo que, hombre, evidentemente Abelardo es el que entrena con ellos y es el que sabe mejor que nadie cómo están los jugadores, pero al margen de Manu, como tú dices, Eli y La Guardia jugaron 90 minutos ante el Formentera, han jugado 90 minutos ante el Sevilla, acaban de salir de lesiones yo creo que volverles a cargar con otro partido completo a los dos sería una imprudencia. A los dos igual no, pero yo digo yo que va a cambiar sacaría a Alexis y a Maripán que demuestren también que tienen capacidad para jugar estamos, este equipo. Que estamos equivocados, juntos, exactamente. Alexis y Maripán juntos en Mestalla. Pues. Sí. Bueno. Es que, a ver, ya han estado jugando partidos, hasta ahora. Exactamente. Hasta ahora, el objetivo del Alavés, yo creo que tampoco nos tenemos que volver locos. La Copa es muy bonito, pero el objetivo del Alavés es la Liga. Claro. Hemos tenido la peor suerte posible en el sorteo de Copa, porque nos ha tocado un auténtico equipazo, porque es uno de los equipos más en forma, si no es más en forma de la Liga, con el Barça. Y el problema, además, es que encima no tiene el tirón que pueden tener el Barça o el Madrid a la hora de hacer un taquillón, ¿no? Pues bueno, pues has tenido mala suerte. Toda la suerte que hemos tenido en años anteriores, pues este año en esta eliminatoria se ha convertido en mala suerte. Oye, competirla lo máximo posible, pero reservando jugadores para la Liga. Porque no olvidemos que el domingo viene el Leganés y ese partido hay que ganarlo como sea. Es que Leganés. Partido. Mira, vemos al Leganés. Es que son seis puntos el día claro. de hoy. Sí, sí, sí. Es ¿cómo se le gana al Leganés? Los partidos de tu liga son de 6. Eso es. Ahora, o sea, es que no hay otra historia. Ya no son 3 puntos que juegas contra el Barça, contra Madrid. Y hay que recordar que ahí perdimos 1-0. Leganés, Getafe, Las Palmas, Málaga, Coruña, te juegas 6. ¿Cómo se le gana al Leganés? Pues metiendo un gol más. Pues haciendo un partido como el del domingo pasado. El Alavés es en esta primera vuelta para estar justamente abajo y lo ha hecho ahora al final. Es decir,
El único partido que le ha faltado ganar ha sido el de Eibar, en casa. Pero la Liga de Alavés, yo estoy de acuerdo con Javi y con Rafa, que está en casa. Sí. Y en casa ahora tenemos partidos como son el Leganés, como es Celta, el siguiente. Todo, Celta, Coruña. Es decir, hay una serie de equipos que los tenemos que sacar. Sí, sí, y entonces la gente, el equipo, el mejor equipo, tiene que estar preparado para esa eliminatoria. Otra cosa distinta es que en Valencia, el equipo que saque, hagamos un resultado aceptable, podamos hacer por el equipo de Antonio y tal, y ya te la juegues ante la vuelta aquí, ya puedas definir, sí. Pero nunca dejando en perjuicio la Liga ni la recuperación, como dice Rafa, de la guardia. Sí, porque además después del partido del Valencia vas a Barcelona, al Camp Nou, que hombre, evidentemente hay que ir a ganar a todos los campos, pero a nadie se le escapa que yo creo que es muy complicado ganar en el Camp Nou, ¿no? Puedes echar el resto en el partido de Copa de vuelta, si tienes opciones, y reservar partido del Camp Nou, que no te va ni te viene, sinceramente, ni es que ni te va ni te viene, porque ya sabes que bueno, pues la chamba del año pasado no se va a producir hasta pues el 2052. No, y mira cómo estará el Barcelona. ¿Dónde estaremos? Ayer llega perdiendo el descanso y le mete un 2-4 a Barcelona en la segunda parte, o sea que hoy perdona a la Real Sociedad. Entonces, claro, yo creo que va a sacar un equipo de Copa en Valencia, que para mí es lo normal. El Valencia va a sacar un equipo de Copa también. Porque no va a jugar también con los titulares. Claro, hombre. Que sea así. Bien, pero bueno, pero ya no es lo mismo. Entonces, yo me pondría a la par, jugaría con el equipo B, diríamos, entre comillas, y lo que decís, si hay un resultado, un empate, una victoria por la mínima, pues igual se podría echar el resto el miércoles en Mendizorroza, donde tienes opción de pasar. Y dejar y poner bastante titulares el miércoles y poner más reservas el domingo en el Camp Nou, que repito, me da igual, o sea, el Camp Nou es que me da igual el equipo que saque. El problema de la vez es que tiene que marcar diferencia con los tres últimos. Claro. Y no hemos sido capaces de marcarla en la primera vuelta. Y la segunda vuelta, nos guste o no, todos los equipos. Es muy complicado. Se van a ajustar más. Se van a mejorar. Al final siempre hay mejoras. Sí. El partido del Leganés es el que se acaba. Yo creo que si siguen en esta línea, yo no creo que tengan muchísimo problema. Al final están viendo cosas bastante importantes y sobre todo que estás cogiendo a la gente arriba. Levante, Español puede caer, Getafe puede caer, claro. El Leganés está cayendo. El Getafe todavía queda mucho, ahí, queda mucho. Que te ganó 4-1. Leganés, Getafe, Ibar, Girona están ahí arriba, pero yo creo que la segunda vuelta es muy perra, diríamos. Sí. Pues el Getafe. Y se va a incorporar alguno más. Crucemos todos los dedos para que gane todos los partidos menos el del Alavés, porque nos ganó 4-1. Y hay que tener en cuenta que los averajes en la segunda vuelta si le sacas un punto son más, fundamentales. Pero se lo tienes que sacar, ¿eh? Y ahora te lleva muchos. Bueno, pues recuperamos la sección. Getafe. ¿Por qué? Me agarro fuerte a los folios. Hay una cena por ahí pendiente. Esa no la grabaremos, ya les digo. Recuperamos la sección de la cantera rápidamente con el partido juvenil de honor nacional, a la vez 2 Real Sociedad 3. Con la alineación, Gago de portero, Antonio Íñigo Jiménez de centrales, Ceciña por la derecha, Iván Alonso izquierda, pivote defensivo para Pepe, Guti y Guayo en el doble pivote, Héctor Castillo por la derecha, Kepa por la izquierda, Alejalde de punta. También salieron Juanjo, Dani, Alexei, Borja y Faik, entrenador Iñaki Alonso en la Real Sociedad, Unai Ruiz de portero, Manso, Pacheco, Gesán, Estibaliz defensa, Cortajarena, Jonander, Dani Garrido, Roberto López, Galarreta, medios, Javier delantero, también jugó Iñaki Recio, Unai Barrero, Íñigo Sánchez, Bellati, Jorge entrenador, John Miquel Arrieta. Cuéntanos, Alberto. Nada, muy sencillo. La verdad es que los que estuvimos viendo este partido, estos partidos son como si fuese la primera división de profesional. Jugaban de cine, de espectáculo los dos equipos, tanto el Alavés como la Real Sociedad. El Alavés empezó perdiendo 1-0, le dio la vuelta 2-1 y luego al final acabó la Real Sociedad ganando 2-3. Y si el partido hubiese durado más, pues seguramente hubiese habido alternativas en el esto. La verdad es que son jugadores que pronto los veremos en las plantillas profesionales. No sé todavía la filosofía del Alavés. Sí que la filosofía de la Real Sociedad, los chicos que vemos ahí en juveniles, y los podemos anotar dentro de 2 o 3 años, veremos alguno en la primera plantilla. Sí. Y del Alavés, pues hay jugadores que han venido de los de la cartera, como puede ser Kepa, un extremo derecha, como puede ser también Guti, que es el que me parece a falta. ¿Sí? Pues la verdad es que son buenos jugadores. Y hay jugadores también de la base que también lo están haciendo bien. Entonces,
el portero Gago, por ejemplo, que viene de la Real de Vitoria, que está en Alavés, también está ahí, está haciendo buena temporada, y así en todas las líneas. Yo creo que hay mucha calidad y el aficionado, no que le guste el fútbol base, que le guste un fútbol, que vaya a ver a la división de honor juvenil, porque ve pena. Buenos partidos, merece la pena. Chupamos un poco frío, eso sí, pero es normal, oye. Y luego también Iñaki Alonso, por lo menos hay un entrenador. No sé si será bueno o no, pero por lo menos tiene más comunicación, por lo que me han transmitido, con los jugadores de la plantilla. El otro era el entrenador que se ha ido para Rudes, era el metódico de todos los entrenadores, aquí, ¿eh? Pero hacía de todo menos metodología. Dinko Jeličić, entrenador croata que está entrenando en el Rudes. Alberto, antes de ir con las clasificaciones y demás, me has pedido un minuto antes de comenzar la tertulia, es todo tuyo. Bueno, no es un minuto, es sobre... Es que a veces soy muy crítico con José Anquerejeta. Y yo a José Anquerejeta tengo la suerte de conocerlo de hace tiempo, porque he convivido con él por la época mala del Alavés y tal. Y la verdad es que creo que lo conozco, por lo menos lo que me ha dejado conocer. Yo tengo claro que a nivel profesional y a nivel del deporte, las instituciones, y Vitoria le tenía que hacer un homenaje, porque se la ha merecido, es decir, ha dejado lo más alto que hay arriba. Pero dicho eso, no quiere decir que todos tengamos que ser de la misma cuerda. Y cuando se hacen las cosas mal no se diga, porque es Querejeta. Y no, a Querejeta hay que decirle que si es el gestor del Alavés, y él, su gestión vale 2.400.000, le tenemos que exigir. Y el equipo que nos ha puesto en esta primera vuelta se ha merecido las críticas que ha tenido. Y se ha merecido las críticas porque la vez no se puede arrastrar por la categoría. No podemos volver a ver, con el 14 presupuesto que tenemos, ver cómo ha competido el equipo. Cuestiones malas, que sí, que al final la culpa será del pinche. Pero al final, si estoy diciendo que tenemos un buen profesional y que tiene las 24 horas y que nos cuesta 2.400.000, lo menos que hay que hacerle es que la gestión deportiva y económica sea buena. Y por eso que cuando se dice, se le critica, que no es porque yo tenga nada en contra de Querejeta, todo al revés. Dices, créete, soy de las personas que creo que ha hecho mucho por la ciudad y tal, pero lo voy a seguir criticando. Porque los medios públicos que ha tenido él para hacer ese trabajo, no los ha tenido nadie. Sí, el apoyo institucional, sí. Ni los va a tener. Indudablemente. Vamos con los resultados. No quito ni una coma de lo que has dicho, Alberto. Totalmente de acuerdo y evidentemente que claro que lo íbamos a decir. Y pues aquí ya sabéis que venís y decís lo que usted, la real, gana. No es que he tenido muchas críticas, porque la semana pasada critiqué a los 2-4 y tal, que no entendía que el equipo y tal. Y es porque los aficionados de la vez, si no pedimos mucho. Si no, lo que queremos es competir. Si luego al final bajamos, pero con yo creo que un pero equipo si no saneado, bajamos, un equipo saneado y tal, no puede dar la imagen que ha dado las no primeras 6 jornadas o 7 con el cuerpo técnico, en la plantilla, es. En todos. El no tema del ser. Entrenador, por ejemplo, eso, para mí eso puede pasar en Las Palmas y tal, pero a la vez, teniendo como tenemos al mejor gestor deportivo de Colombia, no puede ser. Vamos con los resultados de esa segunda división B y la tercera que tenemos en imagen. El Vitoria empatada 0 con Logroñés, el Alavés B. Sorprendente este resultado, empata 1 con el Aneitasuna, que está en la parte baja. El Sestao ganaba 3-1 a la Aurrera de Vitoria, no dejando mala imagen a la Aurrera de Vitoria, porque jugó bien. Y Amurrio, que perdía 1-2 frente al Portugalete. La clasificación queda de la siguiente manera, y están viendo ese cambio de líder en la tercera división. El Durango se coloca primero, seguido de BSE, Portugalete, Real Sociedad C. El Deportivo Alavés B va octavo, 14º para el Amurrio y 20º para el Aurrera de Vitoria. La primera división es esta la clasificación que tiene en imagen: Barcelona, Atlético, Valencia, Real Madrid, Villarreal y Sevilla. Madre mía, el Madrid. Deportivo Alavés, ahí 17º, a 2 puntos del Deportivo La Coruña, que marca el descenso, empatado con el Levante con 18 puntos. Deportivo La Coruña, Málaga y Las Palmas en la zona de descenso. El Getafe, un punto de Europa. En el fútbol femenino, y todos los días que te hago aguantar yo esto, Javi, en el fútbol femenino, ahí estamos viendo, ¿eh? Logroño primero, el Athletic Club de Bilbao B, Eibar, Oiartzun, el Deportivo Alavés, que va noveno, la Aurrera de Vitoria 10º, ese partido menos que falta por la nieve, ¿eh? Pradejón, Zarautz y Ardoy, que prácticamente pues bueno, ya van a perder la categoría. El San Ignacio ganaba 4-0 a la Aurrera y el Deportivo Alavés ganaba 3-1 al Mullier. Próximos encuentros: a la vez Leganés domingo a las 12, Real Sociedad C Vitoria el sábado a partir de las 6, a la vez B Deusto, Aurrera Durango, el Lagunorak Amurrio, Eibar a la vez en Féminas y Aurrera Añorga. También es el otro. Tenemos
un minuto para que me digáis todos los resultados de Copa del Rey y de Liga. Así que rápidamente, Alberto, Valencia, ¿la ves? 1-1. 1-1, Rafa. Joder, me lo has quitado. 2-2. 2-2. Ane. 2-0. 2-0. Javi. 1-0. 0-1, ganamos. Y yo digo 2-1. Y en la vuelta remontamos. ¿A la vez le ganes a Javi? 2-0. 2-0. Ane. 1-0. 1-0. Igualamos el gol a ver a Rafa. 3-0. Hay que superar ese 1-0 de la ida. 3-0, Alberto. 4-1. 4-1. Pues yo me tengo que quedar con el 5-0. No hay más, tu tía. Así de claro. Pues hasta aquí. El Valencia a la vez. Alberto 1-1. Rafa 2-2. Ane 2-0, Javi 0-1 y yo 2-1 y el Alavés de Ganes, Alberto 4-1, Rafa 3-0, Ane 1-0, Javi 2-0 y yo 5-0. Rafa, Alberto, Javi, Ane, no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias. Gran placer. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de Onda Vasca Árabe y a todos los televidentes de VTV Gasteiz. Agur, ánimo pues.